¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Una nueva edición de Sin Rebajes Televisión a través de la pantalla de Canal 2 de Next TV en esta cuarentena que de a poco parece que las cuestiones se van normalizando. Inclusive la semana pasada tuvimos la grata noticia de parte del gobierno provincial que la práctica del automovilismo estaría autorizada en la provincia de Santa Fe, obviamente con protocolos mediante y con restricciones, por ejemplo, sin público, algo que para el automovilismo zonal no es sencilla. Pero vamos avanzando de a poquito. Aquí en la provincia de Santa Fe tuvimos carrera nada más que el primer fin de semana de marzo y ya estamos en el mes de junio entrado y todavía no hay carreras propiamente dichas. Nosotros en el programa del día de hoy vamos a estar pasando una nota que hemos realizado el jueves pasado en la localidad de Susana con don Hugo Merque. ¿Por qué? Porque la familia Merque cumplió precisamente el pasado jueves 70 años junto a la categoría Midget. Había debutado el 4 de junio de 1950 don Irmo Merque en el Midget, que por ese momento era del Automóvil Midget Club de Sunchales, y hasta el día de hoy la familia Merque sigue activa dentro de la categoría Midget, con primero, como decía yo, 70 años del debut de Irmo Merque, después con Henry, con Jonathan, con Fernando. Y Hugo Merque precisamente estuvo presente junto a todos en todas las épocas. Se puede decir que es el ciudadano con mayor cantidad de carreras de Midget que haya presenciado. Y por eso nos acercamos hasta su domicilio particular en la localidad de Susana y arrancamos la charla consultando cómo nace la relación de la familia Merque con el Midget. Bueno, todo eso apareció en el año 49. Recuerdo que donde estaba la ruta 34 y la 70, la actual, yendo para el norte, a mano derecha era campo que había vacas. Pues yo me acuerdo que mi padre sabía llevar vacas para ir por la zona. Y el Club Independiente, el señor Manera, me parece que era Luis Manera, bueno, el de Goma Manera, era presidente de Independiente y organizó una carrera en un circuito que hizo de 1.600 o 1.700 metros. El circuito llegaba hasta la calle Suipacha. Bueno, ahí en la curva de la calle Suipacha, cuando se volvía, ahí después de haber corrido esa carrera, cerraron y hicieron una pequeña pista de Mille. Esa fue la primera carrera de Mille que yo vi en mi vida. Bueno, me recuerdo que había 10 corredores de Sunchales y que en esa carrera me recuerdo que Américo Beta había tumbado. Bueno, en aquel entonces no había jaula de vuelca ni nada por el estilo, pero no había pasado nada. Y cuando volvíamos de Rafaela, habíamos ido con Irmo, Juan Molinaro, que era muy amigo de él. Nosotros teníamos un Ruby modelo 27 y atrás estaba el del Milo Titi Müller, que todo el mundo lo conoce, en el Mille, y un señor Torelli, que en ese momento ha fallecido, y yo. Yo tenía 14 años, 15 por aquel entonces. Y cuando volvimos, Molinaro le dijo a mi hermano, ¿te animas a correr el Mille? Sí, ¿por qué no? Bueno, vamos a hacer uno. Al sábado siguiente fueron con el ómnibus al desarmadero de Kuriger y compraron un motor Ruby, un diferencial de Forte, un eje delantero de Forte y dos largueros. Y ahí eso era octubre del 49. Y de ahí empezamos la construcción en un pequeño galpón que teníamos acá en el patio de la casa, donde guardábamos el auto nuestro, sacábamos afuera el auto y en el medio empezábamos todo de noche, desde las 7, 8 de la tarde. Venían muchos amigos a tomar mate y hacíamos compañía a nosotros hasta la 1 o 2 de la mañana. Ahí de a poco se fue haciendo y el 4 de junio del 50, que era unos
7, 8 meses de trabajo, se llegó a la conclusión de ir a debutar. Hablamos con los Sunchales, nos aceptaron y fuimos a correr a Balneario, eso lo recuerdo como si fuera hoy. Bueno, en aquel entonces no se hacía carrera ni por campeonato, no, sino que había exhibiciones. Y por lo tanto, que fuimos bueno, contentos, después seguimos la gira por todos lados. ¿El motor Ruby era un motor estándar? Estándar, completamente. Él traía un botador que era como el dedo. Claro, finito. Sí, y le hacíamos, usamos un botador de Overland que tenía cabeza y eso producía el corte. Todo eso lo aprendimos de la gente de Sunchales, bueno, después de haber corrido una carrera o dos. Y bueno, entonces después tenemos un primo en Córdoba, en Ausoña, provincia de Córdoba, señor Lorenzati. Bueno, eran dos hermanos, Francisco y Attilio Lorenzati. Uno corría en Forte, semi preparado de aquella zona, y el otro en los Forte de carretera, que sé que participaba con Cubertino, con Calegari, con todo eso. Y yo varias veces iba allá los sábados para ir a la carrera con ellos, teníamos mucho contacto. Y este me dijo, mandame el motor, era muy buen mecánico. Y tanto así que nosotros cargamos con mi papá el motor, fuimos a la estación de Angélica, que había el tren en aquel entonces, lo despachamos y al mes lo mandé de vuelta. Y la verdad que cambió una barbaridad el auto. Que sé que la segunda carrera la ganó. Había corrido en Sunchales, ahí en el circuito de Libertad, había ganado la serie, la semifinal, largó la final con Vicente Cipollati. Con punta Cipollati y Irmo era el segundo. Y faltaban tres vueltas, rompió Cipollati y Irmo ganó. Esa fue su única carrera. Llegó la nueva F-150 Raptor a Lonja Automotores. La máxima expresión del desempeño off-road. F-150 Raptor, una pick-up inigualable. Consultanos por WhatsApp al 13492-307124. Para más información, visita nuestras redes. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti, 1531, Rafaela. No esperes que te hagan la multa, hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular, en Rafaela es VTI, Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068, Rafaela. LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296. Celular 03492-1558-2317, Rafaela. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición, cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. Denis Car Audio, venta e instalación de audio car, alarmas, cierres centralizados, alzacristales eléctricos, lámparas originales Grilled. Anticipate al verano con el polarizado. Hacer rendir más el aire acondicionado de tu vehículo. Todos los tonos permitidos. Denis Car Audio. Gaboto 324. Teléfono 3492-414981. Rafaela. Seguimos en este programa especial, podemos decir, de Sin Rebajes, donde se sigue sin actividad en el deporte motor y tenemos otra parte con la nota realizada el pasado jueves con Hugo Merque en la localidad de Susana, donde él repasa parte de la historia de toda la familia dentro de la categoría Midget. Y
Vicente Cipollatti era más corredor que Lauda. Ah, sí, era así, corría más él que todos. Y siempre tenía el clásico jardinero. Ajá. Con la tira. Y se le caía. Y corriendo se la levantaba. Eso lo quedó grabado. Todo esto. Hugo, todos los autos los llevaban en un solo camión, ¿no? Dos camiones. Después el último, sí. Cuando nosotros ya no estábamos, hicieron una chata larga. Pero si no, camión y acoplado, cargaban dos o tres en cada chasis y acoplado. Bueno, y todo. Dos camiones llevaban todo. Todo, dos camiones. Y la mayoría de los pilotos iban en colectivo. Colectivo. Había el ónibus de un tal Giraudo, le decían Giraudín. Lo manejaba siempre Vicente. Bueno. Me acuerdo siempre que cuando fuimos a Roque Sáenz Peña, la cañada La Víbora, la famosa cañada, estaba cortada. Tuvimos que entrar, había un desvío por el monte, todo para poder llegar. Que ahí estuvimos, corrimos dos carreras. Bueno, y me acuerdo siempre de que teníamos todo listo para salir de vuelta. Y Geraldine dice, me olvidé de arreglar la goma pinchada. Bueno, tuvimos que esperar para arreglar una goma, después de estar 3 días ya. Mirá. Y el ónibus siempre lo manejaba Vicente Cipollatti. Era lo oficial de... Bien. Y bueno, así es la historia de todo. Que justo ahora en estos días cumple nada menos que 70 años. Bueno, eso. Y me refiero a... Y yo, como te digo, no sé si hay otro que haya visto más carrera de Emilia que yo. Mira, sacando las dos últimas de noche acá, que fueron a Mortero, y una o dos que cuando tuve una operación de próstata, lo demás la vi toda, todo en general. Y yo la viví más que nadie. Bueno, y yo siempre con la tablita. Sí, bueno, señor, famosa tablita. La tablita esa está escrita en la tablita del laboratorio Merck, porque nosotros estamos mal expresados. Nosotros siempre fuimos Merque con E, y lo de Esperanza, Merque con I. Sí, así es. Y eran, los abuelos eran hermanos, sí, lo íbamos a visitar. Y bueno, y no hace mucho, uno de, se fue a Alemania, me habló, che, ni con E ni con I, somos Merque, como el laboratorio. Termina con K. Sí, seca, seca termina. Me refiero de que hay alguien que me... Yo iba siempre con una tablita cualquiera. Y hace muchos años, uno de la familia de los que iba a los Milles, que no lo tengo presente, ¿quién puede ser? Era de Rafaela. Sé que el hijo después corría moto o algo así. No lo tengo presente. Me regaló la tablita. Mirá, acá hay un apellido parecido al tuyo. Y que yo digo, mirá, es el mío. Y esa la conservo como la reliquia. Hugo, ¿qué localidades se visitaba con aquel Mille? Bueno, por ejemplo, Villa María fuimos, aparte de Río Cuarto que comenté antes y de Roques, Presidencia Roque Sáenz Peña, fuimos en Ceres, en La Rubia, que era un pueblito chico y no tenía riego, y la municipalidad de Ceres le prestó un tanque de agua. Hicieron la eliminatoria de a dos. No se veían los autos de la tierra que armaba. Y el agua estaba para correr la semifinal y la final. Y en aquel entonces, ¿qué hacía? Raspaban un poco con la máquina y se corría. Imagínate vos, digo. Es una cosa que... Y muchos pueblos, por ejemplo, Videla, un pueblo que está cercano a San Justo, recuerdo haber ido. Aparte de, bueno, que lo como comenté antes, de Cosquín, bueno, que es... Que lo de Cosquín fue un drama, vos sabés que cuando íbamos la bajada del cajón, los camiones de aquella entonces sin freno en el acoplado, íbamos con un taco. Llegó un momento, yo me acuerdo que había un tal Garillo, que era el camionero, y me dijo, bajate y poner el taco. Y, y por ahí llegamos a la bajada del cajón, ¿viste? Después de Carlos Paz, esa bajada grande. Bueno, desesperado que no frenaba más, era cosa de hacer alguna, claro, tener algún accidente, claro, o algo así por, claro, el estilo. Bueno, claro. Y lo nuestro más o menos, el Irmo corrió unos 3 años, después se vendió el auto, el Irmo estaba por casarse, tenía problemas con la que era, con la señora que después no quería que corra, y eso por el estilo, y tanto así de que
Al año siguiente de haber debutado en Balear otra vez, el Ilmo había andado muy bien, había ganado la serie, la semifinal, entró segundo en la final. Porque el Ilmo tuvo como el único triunfo que tuvo, lo tuvo en Sunchale, después de que el pariente nuestro, un tal Lorenzati de Ausonia, nos preparó el mille, que andaba muy bien. Bueno, en una carrera, me parece que era un 9 de julio en Sunchale, él había ganado la serie, la semifinal, y en la final largó en la primera fila con Vicente Cipollati, y picó en punto Cipollati y él segundo. Y faltaban dos vueltas, rompió Cipollati y él ganó. Esa fue su única carrera que ganó. Y cuando fuimos el año después a Balearia, decimos que queríamos vender el mille, estaba por casarse, necesitaba dinero. Y un señor, después que terminó la carrera, un tal Bianchi de San Francisco, se pidió para comprarlo. Lo probó, dio unas vueltas, y bueno, dijo nada. Al día siguiente, era el mediodía, estábamos almorzando, cayó con un camión a buscarlo con los 10 mil pesos. La verdad es que nos cayeron las lágrimas los dos. Pero estaba en venta el mille que había hecho la escuela de Sunchale, que fue el prototipo que trajo el doctor Marqués. Era un mille que lo corrió en un barrio, entre ellos un tal Rotaña. Mille era ingobernable, ¿verdad? Tanto así de que nosotros acá, después que con la reforma que hicimos, pero no había forma de que anduviera bien. El mille nosotros lo habíamos vendido en 10 mil pesos. Y fuimos y compramos ese en 3.000. Y así siguió, porque incluso mi hermano necesitaba dinero para otras cosas, tenía el socio, y hicimos una pequeña sociedad. Entró un señor Mola, y yo también entré. Y entonces siguió el mille hasta que después vino el problema de que se mató Barberi, quedó todo, y a todo eso pasaron varios años, y después apareció el Henry. Que, ya en la década del 70 aparece Henry. Y no sé, no lo recuerdo bien. Sé que tenía una certificación de juez y algo así, porque era menor. Y bueno, y de ahí seguimos hasta ahora. Y creo que va a haber para rato, porque está la descendencia del Henry, el Jonathan, la descendencia de Fernando, y hay tres varones de cinco, de tres y de tres años, que eso... Sí, ya está, sí, están todos los días metidos en el taller y bueno... Así que igual, bueno, esa es toda la historia del mille. Hubo 70 años. 70 años, sí. Que se cumple justo el 4 de junio. Sí. Y bueno, con la campaña de Henry Merkel, que es bastante extensa, usted también lo acompañó toda la carrera. Todo. Bueno, yo quedé en la jerga del mille Tío Hugo, porque el Henry me dio la fecha de Tío Hugo. Y como es, ahí todo el mundo me conoce por Tío Hugo. Bueno, y yo creo que de todas las... Creo que no... No sé si me perdí 4 o 5 carreras. Una vez cuando me operé de próstata, que no fui. Bueno, después estas últimas de mortero, no fui. Yo, a pesar que ando bien, voy a cumplir 86 años, pero a veces muy lejos, de noche todavía, claro. Bueno, y por eso no fui. Y bueno, qué sé yo. Y ojalá pueda seguir viendo mucho tiempo, pero ya estamos en los fines del albore, como quien dice. Me refiero, digo, que pensar lo que era. Yo nací en el 34, tengo uso razón de los 40. Bueno, lo que era aquello en entonces y ver hoy lo que es y lo que será. Yo lo que yo pienso siempre, dice que el hombre no ocupa el 30% del cerebro. Así que, ¿qué será eso de los 50 años? Bueno, realmente, esa es toda la historia de la familia Merkel. Bueno, qué sé yo. Una pasión de toda la vida. Siguiendo primero su hermano Irmo, después su sobrino Henry, sí. Después vino la época de Fernando. Claro, Fernando, sí. También tuvo, sí, muy buena época. Sí, incluso el Jonathan también corrió bastante. Jonathan también. El Jonathan calculó pensar que él encargaba una sesión de vaso y dejó, tiene un empleadito, ¿no? Y vive de eso, se hizo la casa y todo eso. Bueno. Tiene ahí, no sé, como 40 o 50 autos en la categoría. Bueno. A lo largo de tantos años, ¿cuál cree que fue la mejor época del mille? Ah, la época esa que había 5 o 6 postulantes el título. ¿Te acordás? Sí. ¿Vos corrías en ese entonces o no? Sí.
la época que había, ¿cuánto? 5 o 6 por estudiante, que después ganó Giraudo. Bueno, exactamente. Entonces, esa creo que fue 3, 4 mil personas. Sí, sí. Me acuerdo cuando el día ese que se corría esa fecha, el sábado ya había 1000 personas en el circuito anterior. Esa creo que fue la mejor época de todo. Bueno, y ahora, qué sé yo, hubo muchos cambios. Eso de la goma ancha, nosotros fuimos los contrarios, a muerte. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, de verdad, todo eso, bueno, que lo que se gastaba con la goma ancha, todo eso, le iba ahí. Tipo que usaban 2 o 3 juegos por carrera, esa es una cosa que no podía hacer. Bueno, Hugo, sí. Gracias por la nota y bueno, a seguir viendo Carrera de Mil. Y por supuesto, digo, le vamos mal ahora que con la pandemia que hay, no sé cuándo vamos a volver a correr. Bueno, realmente. Ah, ya vamos a volver. Digo que, bueno, y bueno, yo siempre, a pesar que tengo muchos años, estoy en actividad. No quiero dejar, no paro un minuto, bueno, mientras que pueda. Y eso yo sostengo que debe ser lo esencial de la vida. Sí, sí. Yo digo siempre que soy millonario de salud, porque en 85 años no sé lo que es una gripe. Mira. ¿Y sabes cuál es el remedio que yo tomo? Polen de flores a la mañana y jugo de naranja en ayuno. Y 60 años que endulzo con miel. Ese es mi secreto. Muchos me dicen, che, ¿cómo se puede estar así? Ahora, pesaba 60 cuando fui al servicio militar y peso 58 ahora. Entonces, en esa forma, Esparta, yo pesaría como, bueno, subo arriba la camioneta y el auto. Ve así, tengo, creo que récord, 15 carnés. Desde los 70 todos los años, los colecciono. Y bueno, yo digo de que después de los 82, bueno, 3 años que voy, me ve el psicólogo, me hace hacer garabato. Voy a la placita, se sienta a la par una inspectora, atrás la psicóloga, me hacen dar vuelta por la ciudad y siempre me dan el carnet. Y el último año me conoce la psicóloga y me dijo, no te mando más, porque vos estás mejor que yo. Gracias, Hugo. No, por nada, sí. Ha sido un gusto. Bueno. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales, entre otras, Automecánica Argentina, Automecánica Frankfurt, Automec Brasil, Pre-Show Indianápolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Para vivir de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos con amenities de jerarquía. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. La Bulonera. Venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios. Artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera. En la dirección de siempre. Avenida Brasil 937, Rafaela.
teléfono fijo 03492-505-725. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales, teléfono 431-322. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. YPF Agro. YPF Agro. YPF Agro. Semillas, protección de cultivos, fertilizantes, bolsas para silo, lubricantes y combustibles, canje de granos. Productos y servicios para el agro. Somos el canal de venta más integral y capilar del país. Junto al campo argentino. Somos parte de él. Somos parte de él. YPF Agro. Oscar Brogre y Compañía SRL. Porteña, Córdoba. Continuamos en este programa del martes 9 de junio en Sin Rebajes Televisión, volviendo a realizar los programas, esperando que la pandemia pase pronto. Vamos a recordar una nota que hemos logrado con el mecánico campeón de Millet, Beto Calvi, papá de Hernán Calvi, que fue campeón 2018 de la especialidad, precisamente ya consagrado campeón. Beto Calvi nos concedía una nota repasando todo lo que él había hecho dentro del Millet del Litoral y teniendo la fortuna de que su hijo, Hernán, haya salido campeón. La nota entonces con el Beto Calvi. No, hace muchísimos años. Cuando empezó el Gringo Botassi, el viejo, Raúl. Principio de la década del 80. Ahí que empezamos a joder con los millos. Pero era tanto país más a joder que otra cosa, porque no había plata en ese tiempo. Para colmo había muchos que estaban bien. No se comparaba una cosa con la otra. Sí, fue una época jodida. Había que tener guita. Y nosotros con el gringo, ¿qué? Si a veces no tenía ni para echar nada. Teníamos que juntar entre todos para ir a correr. Tanto podía darnos gusto. Bueno, ¿y después cuando empezó tu hijo, cuando empezó Hernán? Y Hernán empezó con Botassi. Ahí yo le ayudaba, pero el equipo era Botassi, ¿no? Yo le ayudaba cuando necesitaban algo. Pero eso estuvieron siempre ellos. Y después, bueno, se cortó. No es que se cortó, sino no agarramos para otro lado, como Hernán. Y ahí sí, ahí empecé a agarrarle la manija. ¿Y mucho trabajo? Sí, muchísimo. Y más este año. Este año fue algo... Vivía para el auto. Contame cómo fue este año. No, este año fue buenísimo, buenísimo. Tuvimos suerte, ¿no? Se dieron cosas, situaciones, suerte. Pero bien, bien, el auto bien, bastante parejo, el Hernán bastante parejo. Entonces se hizo un año bastante redondo. ¿Cómo se dio eso que le pidieron a Longo de tener el auto acá? No, el Longo es... Y de entrada le había dado el auto a Hernán, que quería que corra y corra. Bueno, el Hernán cuando lo probó, no le gustó. No le gustó y dice, no, Longo, esto no va. Hacé lo que vos quieras con el auto. El auto, hacé cuenta que el auto es tuyo. Bueno, viene el Hernán, me dice, che, papi, dice que... Sí, Hernán, pero pará. Laburá tanto, le digo, un auto que no es nuestro. Digo, no,
Digo, hay que hacer mucha reforma. Habría que buscar por otro lado. Entonces ahí, bueno, Hernán, como ya tenía contacto con el Javi, le preguntó, ¿qué te parece? Bueno, y empezamos así con el Javi. Entonces yo iba allá, par de mecánica venía, y ahora, bueno, ¿qué quiere tener el auto allá? Entonces me lo traigo acá a mi taller, no al otro. Entonces acá yo trabajo más cómodo, tengo un rato de tiempo, voy, laburo de noche, me es más fácil. Beto, y este año, bueno, obviamente el hecho de andar bien, en las técnicas había que desarmar, volver a armar, así que mucho trabajo. Sí, sí, mucho, mucho, mucho trabajo porque es desarmar, armar. Nosotros yo lo tengo, tenemos, va, el Hernán, con el Ulises. Pero claro, yo desarmar, armo, le llevo control a él, pero es una de... Aparte de revisar todo, es continuo. Este año fue, te digo, mucho, mucho, que otro año no la volví. Pero dio también su fruto. Sí, exactamente, no, exactamente. No, y esto último, para la última carrera, era que era todo nada. Bueno, revisar de bulona del primero hasta el último. Mucho cosa que no se caiga nada. Yo lo que quería que no se caiga nada. Después, bueno, carreras son carreras, toques son toques. Pero la idea mía fue siempre de que no se caiga el auto. Que no se caiga nada por olvido, por un bulón, algo que... Entonces yo vivo atrás de eso. Este año más de todo. Beto, espero, sí. Me imagino que la semana previa al coronación... Los nervios deben haber jugado un papel, ¿no? Sí, sí, pero yo no soy tan... A lo mejor no lo demuestro, qué sé yo, ¿no? Pero creo que en la familia el más tranquilo era yo. Mirá vos. Y fe, con mucha fe. Mirá qué bien. Los otros estaban ahí, que esto, que el otro, no. Yo me tengo una fe que va a salir. ¿A Hernán cómo lo veías previo a la carrera? Y estaba nervioso... Pensaba él mucho. Él decía que no, en el radio decía que no. Él dice que no, pero él disimula bastante. Pero, no, todo bien. La verdad que podía ser peor, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Como yo le digo a Hernán, le digo, vos tenés que correr nada más. Y llegar, yo lo que te pido es que llegue. Y después, que sea lo que Dios quiera. El asunto es llegar. Y sí, fue así. Pero... Salió todo bien, aparte la última, bueno, lamentablemente, si no Molardo no rompe, hubiese sido una final terrible. Pero Hernán creo que tenía una buena herramienta mecánica, salía muy bien a la largada, sí. No iba a ser fácil. No iba a ser fácil porque andaba, bueno, la largada muy bien, pero igual el auto como que perdía un poco de rendimiento después por el piso, pero después en mitad de carrera como que se venía un poco para atrás. Y ahí es más largo cuando él anda mejor. Entonces ahí digo yo, es el miedo que tenía más, ¿viste de qué? Pero le digo, Hernán, vos ponete atrás y atate a la cola. Si vos tenés que salir atrás, ¿no? Y dice, ¿qué? Le pongo una lanza. Pero no, gracias, yo todo bien. Bien. Beto, habitualmente en el armado, desarmado del auto, ¿quiénes trabajan? Además, ¿hay alguien que te ayuda? ¿Alguien que viene a colaborar permanentemente? No, este año estoy solo, solo, solo. Antes tenía mi yerno, el nonito, pero cuando Hernán dijo que dejaba de correr cuando había tumbado, ese pasó al equipo con Costamaña. Entonces quedé solo. Pero a mí me gusta solo porque yo ahí tengo la seguridad. No tengo que andar controlando nada. Pero, por supuesto, hay veces que necesitan una mano. La tengo, ¿no? Si yo necesito, la tengo. Bueno, y el Hernán, que es un poquito duro. ¿Ah, sí? ¿Es duro? Es duro para laburar ese. No me digas. Mirá ahora. Ahora tenía que venir y todavía no apareció. No, le ariqué el cuerpo. Para ahí laburo. Cuando vamos allá de Javi, laburo, más o menos. Pero le arisqué a la herramienta. No, él es así. Beto, cuando arrancaste a trabajar en un Mille, ¿pensaste que alguna vez podías festejar un campeonato?
Antes no. La verdad que no, nunca, porque no teníamos. Vos te das cuenta, estábamos lejos. Pero de hace 2 años, 3 atrás, sí. ¿Empezó sí, a tener fe? Empecé a tener fe. Lo empecé a ver a la mejor, ya el auto mucho mejor. Entonces, viste, ahí es donde agarré. Pero si no, antes no, nunca había pensado en eso. Bueno, Beto, felicitaciones. Y a seguir trabajando, hay que defender el uno. Y pensábamos dejar. Va, el Hernán dejaba, digo, bueno, me voy a dedicar de vuelta a ir a comer el asado, a ver la carrera tranquilo. Pero se ve que me toca otro año más laburar. La Bulonera. Venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios. Artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre. Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492-505-725. Llegó la nueva F-150 Raptor a Lonja Automotores. La máxima expresión del desempeño off-road. F-150 Raptor, una pick-up inigualable. Consultanos por WhatsApp al 13492-307124. Para más información, visita nuestras redes. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición, cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. MG Hidráulica, reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares, venta de repuestos, servicios a campos e industrias. MG Hidráulica, representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales, teléfono 431-322. No esperes que te hagan la multa, hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular, en Rafaela es VTI, Luis Fanti 2550, teléfono 432-068, Rafaela. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Denis Car Audio, venta e instalación de audio car, alarmas, cierres centralizados, alza cristales eléctricos, lámparas originales Grilled. Anticipate al verano con el polarizado. Hacer rendir más el aire acondicionado de tu vehículo. Todos los tonos permitidos. Denis Car Audio, Gaboto 324, teléfono 3492-414981, Rafaela. Seguimos hablando del Millet, seguimos hablando de protagonistas y una nota lograda hace 2 años atrás. En mayo de 2018 hablábamos con Claudio Royani, un hombre que trabaja mucho en la especialidad, en distintos autos, ex piloto de la categoría, así que nos acercamos a su taller y habíamos logrado esta nota con un hoy reconocido chasista del Millet. ¿Qué tal? Ante todo, buenas tardes. Un gusto tenerlos acá en el taller. Nace por allá en el año 98, cuando me encuentro un sábado a la tarde que llego al taller y bueno, mi papá estaba con un montón de caños doblados en el piso.
Y bueno, ahí se arrancó con el primer auto, que fue por allá por octubre, septiembre, octubre del 98, que lo empezamos a construir. Bueno, la época, y después vino la época del corredor. Exacto, a partir de la primera fecha del año 99, ahí corrimos en forma seguida hasta la última del año 2003, que fue cuando dejé de correr. ¿Cuatro años ininterrumpidos? ¿Cinco años? Sí, creo que faltamos a tres o cuatro carreras, que fue cuando se hizo el último auto que yo corrí, que bueno, por ahí no lo podíamos hacer andar como queríamos, entonces decidimos parar, hicimos unas cuantas modificaciones y ahí sí seguimos hasta la última del 2003. Contame anécdotas de tu época de corredor. Muchas. Ante todo, el hecho de haber hecho muchos, muchos amigos, que hay mucha gente que por ahí ya la conocía antes del ambiente, y muchas otras que siguen hoy todavía deambulando acá por el taller, o las que seguimos viendo en las carreras, ¿no es cierto? Bueno, ¿te dejó conforme la performance como piloto en resultado? Sí, bien, bien, bien. Nosotros arrancamos, como te decía, sin tener mucha idea de lo que era un midget. Yo creo que había ido a dos o tres carreras antes, no muchas más mi papá. Y bueno, consultando, viendo por ahí lo que más nos parecía, armamos ese auto. Teníamos la duda de qué motor usar. Y una vez más recurrimos a Víctor, como lo hicimos siempre, a Víctor y a Fabián. Y bueno, nos dijo que armemos un motor Audi, que era lo que se venía, que en ese momento había solamente tres autos, tres motores con ese auto, con esa motorización. Y la verdad que la embocamos porque no hemos tenido nunca ningún tipo de problema. Nombraste a tu papá que te ayudó a armar el auto. Tu papá había tenido una época como piloto en regularidad con un Ford 8 y después con TC4000. Sí, corrió creo que dos o tres carreras en un TC4000 también, cuando el TC4000 arrancaba, no sé exactamente qué fecha, pero cuando se corría en tierra todavía. Entonces por ahí le picó otra vez el bichito y armó un Falcon, pero demoró un año en hacerlo, porque bueno, siempre se hacía fuera de hora o cuando se podía. Y en ese lapso la categoría cambió mucho, mejoró mucho, se hizo muy, muy, muy competitiva, a diferencia de cuando él había visto las primeras carreras. Y bueno, corrió tres carreras, creo, una cosa así, y bueno, hasta que después lo vendió. Bueno, y después se plegó como mecánico tuyo. Exacto, sí. Me acompañó siempre, siempre trabajamos juntos, incluso cuando yo dejé correr en el año 2003, él siguió acompañándome, que fue cuando llegó acá al taller, llegó Daniel, y Daniel Walker. Y bueno, hasta creo que por ahí el año 2010, que por ahí él dejó de ir a las carreras. ¿Cómo se logra ese ensamble de dejar de correr para pasar a atender autos de carrera? En el año 2003 yo decido, después de la última carrera, decido dejar de correr porque bueno, se agrandaba la familia y por ahí se iba a ser un poco más complicado. Y justo coincide que en el torneo de verano Daniel se acerca a mi papá y le hace la propuesta si nosotros le podíamos atender el auto. Y bueno, a raíz de eso se trajo el auto de Daniel acá al taller y se lo empezó a atender. Bien, y después se fueron agregando otros. Exacto, exacto. Después en su momento estuvo Miguel Monte. Cuando yo dejé de correr le vendí al poco tiempo el auto a Kunz, que se rearmó acá el auto. Pero siempre sí hubo autos acá dentro del taller. ¿Y te ha dado satisfacciones el ser mecánico? Sí. Yo la verdad que ante todo lo hago porque me gusta. No es mi medio de vida. Y por sobre todo con el grupo humano que formamos, ¿no es cierto? Que desde que empezamos a atender el auto de Daniel hasta el día de hoy tenemos una relación directa con la familia Walker. Y bueno, por sobre todo trabajamos muy tranquilos, sin ningún tipo de presión, que eso es lo bueno en esto. Bueno, con Daniel Walker le diste el triunfo por allá por... Sí, en la primera fecha del año 2008 Daniel pudo ganar. Se le había escapado unas cuantas veces y bueno, por ahí cuando menos uno se lo propone aparece el triunfo. No hace mucho con Jorgito Walker. Con Luis. Luis. Después de estar un año y medio Luis sin correr, se modificó todo el auto.
junto con Javier Imoverdov, que fue quien hizo el trabajo de mano de obra en el auto. Este era un auto que ya había construido Javier de cero en su momento. Y el auto estuvo parado un año y medio, se hizo todas las modificaciones y bueno, por suerte lo pusimos en pista y Luis pudo ganar. ¿Cómo ves la categoría millas del litoral? Bien, muy bien. A pesar de que por ahí ahora se cayeron unos cuantos autos, más que todo por motivos económicos, está muy, muy competitiva. Hay muchos autos en condiciones de poder ganar. Se hace muy, muy difícil, es muy, muy pareja y bueno, hay un montón de factores que dependen de que vos puedas andar bien o no, ¿no es cierto? Hay veces por ahí incluso, a diferencia de otras categorías, es muy importante el factor suerte también. Bien, si tuvieras la oportunidad de modificar el reglamento o redactar el reglamento, ¿qué le pondrías, qué le sacarías? No, yo creo que hoy por hoy el reglamento en sí está bien. Por ahí quisiera aclarar algún par de puntos nada más, pero una cuestión simplemente de darle claridad o que no haya por ahí cosas que pasaron el año pasado que por ahí no es que no hayan quedado claras, pero creo que por ahí no le hizo bien un poco eso a la categoría. Más de todo, pasar en limpio algunas cosas. Creo que hoy por hoy la categoría está, en ese sentido, está bien. Bueno, a lo largo de tu época de corredor y ahora de chasista, hay muchos amigos que te han dado una mano. Sí, sin duda. Punto número uno, la familia Boscarol, sin lugar a duda. Hoy por hoy todavía, si bien no está Víctor, seguimos consultando cuando se nos queman las papas a Fabián, o por ahí hacer una consulta, o él si hay algo que por ahí no va como queremos, él no duda en poder venir, más allá de todo su lío que tiene con los motores. La verdad que nos abrieron las puertas desde el primer momento, antes de incluso que yo empiece a correr, como te comentaba antes. Y después muchos amigos que siguen viniendo acá al taller y es la charla lógica después de cada carrera o en el transcurso de la semana. Sí, mucha gente. Seguramente me voy a olvidar de alguno, pero mucha gente que viene al taller y que bueno, por ahí nos juntamos los viernes a seguir charlando un poco de esto. Si tuviera la oportunidad de volver a arrancar de cero, volver a los 15 años, 20 años, ¿volverías a estar en el Millet? Sí, sin lugar a dudas, porque es una categoría muy, muy familiar, con muchos amigos. Por supuesto que uno siempre tiene por ahí más relación con algunos que con otros, pero la verdad que hice muchos, muchos amigos. Creo que haría todo exactamente lo mismo y volvería a elegir al Mille, sin lugar a dudas. Seguimos en este programa de junio de Sin Rebajes. Vamos a recordar una nota que realizamos hace un tiempo atrás, ya prácticamente 2 años atrás, con José Luis Benedetto, reconocido relator del automovilismo argentino. Trabajó muchos años en Carburando, en Vuelta Previa, en Pistas Argentinas y actualmente es el relator de carreras del equipo Acelerando, que por ese momento Acelerando televisaba las competencias de motociclismo. Precisamente en una carrera del Superbike argentino habíamos logrado la nota con este hombre de Olavarría, conocido en todo el país por sus reconocidos relatos. Y ahí va el fuego sagrado que emana del motor Chevrolet que le entrega Carlos Alberto Laborito en la factoría de la ciudad de Dolores. Viene el de Rafael a últimos metros, toda la pista para él. Y ahí va, porque delante suyo no hay nadie, detrás aún menos porque está lejos. Viene entonces el de Salto, 1, 2 y 3 para la familia Jacos, para este equipo, para el Dollar Racing, histórico para lo que es el turismo carretera. 3 autos de la marca, y vaya, si le tendrán que poner un moño para disfrutar este gran momento que vive la gente de Chevrolet, de la mano de un nuevo ganador del turismo carretera. Allí está Gustavo Somi, Killing Gallo y compañía. Se viene para la bandera cuadros, va a ganar Martín Basso. Sí, Martín, es tuya y aquí está, va a ser victoria, va a ganar Martín Basso, va a ganar, ganó. Victoria de punta a punta.
empezó la relación de José Luis Benedetto con el deporte motor? Hola Gustavo, ¿qué tal a todos? Desde muy chiquito, al lado de casa armaban un auto de carrera, de turismo carretera, más precisamente el que en el año 79-80 saliera campeón Francisco Colo Espinosa. Y bueno, saltaba el paredón y ya de ahí andaba con los autos de carrera. Mi finado padre, que en ese momento trabajaba en la municipalidad, cuando hacían las carreras de los viejos CB permanente, él con su máquina, con la moto niveladora, iban y diseñaban aquellas primeras chicanas. Y bueno, de ahí, después nosotros con las bicicletas, desde muy chico, y después con las motos. ¿Qué te gusta más, el motociclismo o el automovilismo? Son dos cosas distintas y tienen las dos condimento especial para, en el caso mío, para relatarlas. El motociclismo yo creo que lo arranqué de chiquitito, producto de andar en bicicleta de muy chico, y a dos cuadras de mi casa se hacen las carreras de motos, en motocross, en un estadio como es Racing. Y las motos me atraparon desde el vamos. Después el automovilismo, por el hecho de lo que generaba la barría con el turismo carretera y todo lo que habían sido los Emiliosi, mi papá que me llevaba a los escenarios. Y bueno, fueron de la mano. Pero yo en realidad arranqué con las bicis y las motos en los relatos. Bueno, en automovilismo fuiste un relator de primera y tenés un conocimiento muy grande del turismo carretera. Gracias a Dios, el TC se dio por una circunstancia no grata en ese momento. Digo, gracias a Dios llegar al automovilismo, llegar a empresas importantes, pero en aquel momento cuando me tocó relatar el TC, ya para la televisión hablamos, porque bueno, hay una historia importada atrás, fue producto de lo que le pasa a Tití, que Tití en aquel momento bueno, empieza a tener un problema de salud, y bueno, la empresa decide, él mismo también, a que yo tenía que ser el relator del turismo carretera. Carburando, año 2009, carburando. Y la verdad que me costó mucho, esos años me costaron mucho, porque yo lo que quería era que él se sanara, que él se curara, y la verdad que no pasó eso. Bueno, y después relataste para Carburando el turismo de carretera, sí, en Canal 3 y después la TV Pública. Claro, en el 2009 el primer campeonato con Moriatis, el 2010 el campeonato de Canapino, siendo el campeón más joven del TC. Después el campeonato de Ortelli, el sexto campeonato. En el campeonato 2012 de Mauro Gianlombardo, el campeonato 2013 de Diego Ventini y el campeonato 2014 de Matías Rossi, que ahí fue el último campeonato de TC que yo relato y que fue justamente la última época de los motores tradicionales. Porque ya en el 2015 se incorporaron los motores multiválvula. Fueron 6 años muy lindos, muy gratos recuerdos. Del 2009 al 2011 fue en Carburando y del 2012 al 2014 fue en Pistas Argentinas. Bueno, ¿seguís vinculado al automovilismo? Sí, con el equipo Recta Final, un equipo que nosotros ya hace del año 97 que lo hacíamos primitivamente en la televisión y después lo pasamos a radio. Hacemos a través de la FM en Olavarría, hace 6 temporadas el campeonato argentino del turismo pista para la clase 1, 2 y 3. Y después, cuando se puede, hacemos zonales, las categorías de karting, motociclismo, y bueno, eso en nuestra zona. Entrar en el último giro, mis amigos, señoras y señores, a través de América Sport, a través del equipo Acelerando, en el último capítulo, la última oportunidad de ver en acción en esta temporada 2018 a estos señores. Pasa Marco Solorza. Último giro para el campeón argentino. Lo va haciendo su hermano. Lo hace también Matías Pérez. Se termina el motociclismo. Estimado Claudio Faraone, en la parte final de uno de los más rápidos de la Argentina. Aquí está el campeón con su pierna magullada. Mira hacia atrás y no ve a nadie. Los liquidó en esta. Sí, la verdad que hoy lo veníamos acá en La Rioja hablando. Parece mentira, ¿no? Después de más de 20 años, Gustavo, un año entero, una temporada entera que se pueda volver a televisar, se cumplió con todos los compromisos. Yo creo que la gente Acelerando, vos, todo lo que hacen el esfuerzo, Walter, todo, porque se hizo un año completo. Se hizo un año completo. Nosotros arrancamos el 15 de octubre del año pasado. Me emocioné un poco porque yo sé lo que laburé. Yo sé lo que laburé. Entonces hoy estamos llegando al final del año. Y esas son cosas que yo valoro mucho, la parte humana.
Aquí viene el flamante campeón argentino. Lo viene haciendo desde sus 5 saltos natal. Entre el motociclismo de la velocidad y el ciclismo que practica con toda su familia. Va Marco Andrés Olorza. Ha pasado el tiempo y sigue vigente. Está haciéndolo una vez más. La Rioja le da entonces la victoria y el campeonato. ¡Ganó el campeón! ¡Ganó el campeón, campeón argentino! Marco Andrés Solorza, en nombre del Superbike argentino. Mira, y su hermano Juan Manuel termina la segunda colocación y en la última carrera de su vida será así. Ha terminado Matías Guillermo Pérez, que se retira del motociclismo argentino. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a todo el equipo Acelerando, a toda la gente del motociclismo, porque uno, con diferencias, con errores, aciertos, se encuentra contenido. Uno pone todas las carreras, ponemos lo mejor. Y es lo que le trasladamos a usted del otro lado. Bueno, estoy viejo, estoy sensible. Y eso es lo que a mí me pasa. Y tengo las mismas ganas del primer día cuando tenía 17 años. Entonces, hoy sigo con eso, sigo con esto. Seguimos transmitiéndole a ustedes. Y realmente eso me pone muy contento, muy feliz, en un año durísimo, porque la verdad Gustavo ha sido durísimo, y bueno, los viajes, las transmisiones, y bueno, y disfrutar esto, o sea, compartir un mate, compartir un lo que fuere, compartirlo, y bueno, y ponerme, como lo hablaba con Facu, con todos los chicos, ser uno más del engranaje y agradecerle a ustedes, porque cuando yo llegué a Concordia, bueno, vos Gustavo, digo, nos conocíamos, pero el resto de los muchachos no, y para mí eso ha sido muy importante. Y la verdad que hoy terminar acá en La Rioja este campeonato, han pasado 12 carreras. 12 carreras. Olavarría, sí. Con lo cual recorres muchos kilómetros para sí. Entrar en cada competencia. Sí, sí, bueno, y hoy tengo la alegría de encontrarme con mi hermano, con Juan Cabo. Juan, que vive acá en Catamarca, hacía ya varios meses que no nos veíamos desde el mes de mayo, junio, y bueno, está acá, está con sus amigos, y bueno, sí, muchos kilómetros. La carrera más cerca que, bueno, lamentablemente me tocó fue la de mayo, pero después todas carreras que superan los 300, 400 kilómetros. Bien, llegamos a la parte final del programa del día de hoy. El martes próximo vamos a estar nuevamente, seguro que con algo de novedades acerca de cuándo se podría volver a correr. Pero bueno, lo estamos analizando. Estamos en radio todos los días de 19 a 20 horas en el horario habitual de Sin Rebaje Radio a través del Espectador 100.1 de la ciudad de Rafaela y a través de 93.7 de la ciudad de Sunchales. Estamos todos los días informando de la actividad deportiva mecánica. Ivana Lobati está realizando notas muy interesantes. La semana pasada ha tenido una con Alberto Canapino, realmente muy buena. Y bueno, distintos protagonistas del automovilismo de la República Argentina están día tras día en Sin Rebajes a través del Espectador 100.1. Por habernos acompañado, muchas gracias. Nos reencontramos dentro de 7 días con un programa similar.